Vine al Mirón. ¿Cómo anda, Paredes? Acá andamos, el Mirón. Usted me da muy mala espina, Almirón. Y no sé por qué. No, mi amigo. No piense eso. Usted sabe lo que yo he luchado para sacar este pueblo miserable adelante. Quisiera creerle, Almirón. Pero dejemos este asunto para otro momento. No. Su apoyo es muy importante, Paredes. No existe una persona mejor capacitada y mejor instruida que yo para ocupar su lugar. Y usted en eso va a estar de acuerdo conmigo. No lo sé, Almirón. Me han crujido las entrañas de desconfianza. Digo nomás. ¿Entonces, novio? ¿Qué pasa, canejo? Le anda buscando a la María. Dígale que espere un momento. Tengo muchos hombres trabajando para mí. Y son de mucha confianza. Pero a veces me da por curiosear en el pensamiento. Y a veces hasta sueño despierto que uno de ellos quiere ocupar mi lugar. Pero sabe, ¿sabe qué es lo que más me preocupa, Paredes? Si alguno de ellos será capaz de... Bueno, usted ya sabe para dónde le voy entrando. No necesito imaginarme, Almirón. ¿Sabe los años que he venido gambeteándole al destino que otros han querido poner en mi cuero? ¿Sabe qué? No me arrepiento. Pero, Paredes... Almirón, vaya, espere su turno. Deje de bolear. Aquí no hay ñandúes para su bola. Usted me ofende. Almirón, no quiera ser carancho sin antes haber sido chimango. Y ahora, quiero que me haga un favor. Quiero que se retire de este lugar. Su presencia acá no le hace bien a mi imagen. Está bien. Está bien. Pero usted sabrá que no me voy satisfecho con sus palabras. Seguramente nos deberemos un encuentro. La próxima vez que requiera de mi persona, pase por la estancia. Le repito, no me comprometa. Así será, no lo dude. Hacía rato que no andaba por estos rumbos. ¿Sabe lo que pasa, mi amigo Igoa? ¿Qué va a ser? Si ya me parezco al mismo Mandinga. Si ya me parezco al mismo Mandinga. ¿Cómo lo viene tratando el Simbrón a usted? Porque a mí, me sobra todo por el momento. Tiene que dejar esa vida, compañero. Donde le chamusquen las tabas, lo van a manotear y lo van a fusilar. Y usted lo sabe, compañero. Lo sabe muy bien. Será cosa de destino, pues. compañero. Sabigua, en esta vida, perro, no me ha tocado otra cosa que huir, matar indios, matar cristianos. Te quemarás en el infierno, Reyes. No hay infierno más peor y más caliente que el que vivo, Igoa. Si me llevan para el infierno, sabe bien que... el que va a andar arrepentido va a ser el mismo Satán. No creo que quiera tener competencia si voy para eso. Seguro que así será. ¿Para dónde va, Uro? Pasaré por la toldería, Sabigoa. Me quedaré unos días con los chatos y... igual. Bueno, después tengo un trabajito que hacer. ¿Quién golpea, canejo? ¿Quién golpea? ¡Ramona! ¡Ramona! La batería techada. ¿Qué hago? ¿Qué querés que haga? ¡Gaucho, borracho! Si me lo decía así, Ramonita. ¡Vieja de mierda! En
tengo que despedirme porque no sé cosa que los demonios me rastreen. El camino será largo para llegar a la tontería. Se están alejando las vacas. Bueno, ¿qué esperan, corneta? ¡Vamos! Linda forma de recibir un forastero tiene su cría ni en cola. Los muchachos están muy hinchados con la idea de reservación que el gobierno tiene para nosotros. Cuando tuita esta tierra, nos pertenece. El progreso es así de dañino. Y bien lo sabemos. Disculpe si lo han golpeado, pero entiéndalo. Tienen mucho odio acumulado. Menos mal que no me han querido caranchear. Porque hay una que si lo hubiesen intentado, no me iba a dejar. Eso sí que no. Y dígame una cosa, Ñancul. ¿Cómo es que están tan armados? ¿Cómo que están tan armados sus hombres? Y que todavía el ejército ni nadie los haya visto. Cuando vemos que se arrima milicia, escondemos las armas. Es hora que frenemos la muerte de nuestro pueblo. Ellos nunca van a echar para atrás. ¿Sabe qué, Ñancul? No lo dudo, mi amigo. Lo mismo para el pobre gaucho. Si bien que lo sabré. Ay, cuna. Y diga, Reyes, ¿qué le anda trayendo por estos lados? Hacía rato que andaba con ganas de visitarlo, Ñancul, ¿sabe? Y diga una cosa, ¿quién es el gaucho que lo acompaña? Si ha de ser amigo suyo, de por sí me debo el honor a conocerlo.
El sargento Romildo Almada desertó de las tropas del Delta y aquí se quedó acarinciado. ¿Sabe qué, Ñencul? Es bueno conocer a un gaucho que lo curtido y las hazañas lo muestran con una mirada. Pancina debe ser. Le aseguro que somos astillas del mismo palo. Usted lo dice. Ojalá así sea. ¿O no, mi amigo? Dice que Almada se disparó del lado de Chivilcoy y hasta el mismo gaucho Moreira conoció. Sí, lo conocí ese desgraciado. Pa' peor será la vida ese hijo de perra chirino que asesinó a un valiente por la espalda. Así no fue siempre la vida del gaucho, mi amigo. ¿Y sabe qué? Tengo mi fundamento. ¿Tiene alguna partida por detrás? Porque conociéndole, hace de que Moreira sea manso a su lado. No tardará mucho tiempo esta zona en convertirse en una carnicería. Hay mucho hombre de poder, muchos gauchos traidores, muchos terratenientes, muchos políticos, todos peleando por tierra. Es lo único que importa en estos tiempos, tierra y poder. Ni más ni menos. ¿Me entienden, Ñencul? Tengo los ojos nublados ya de presenciar tanta muerte. Todos los días pienso en llegar a mi rancho y encontrarme con mi China, pero no quisiera maldecirla con mi llegada. Mis cachorros se merecen más que un padre desertor, ladrón, matrero, indino. Lo entiendo, Almada, y créame que lo entiendo. De verdad. Y ahora, Ñencul, el alazán deberá tejer algunas leguas más y llegaré para el Lola Azul. Tengo un trabajito que hacer, que hay una. La pucha que siento los olores que está metido. El hijo es perra Almirón. Pero bueno, Ancina es la vida. Uno tiene que ganarse algunos cobres para seguir viviendo, de tanto en tanto. Sabe que es bienvenido siempre, don Reyes. Lo sé, mi amigo. Por eso siempre cuento con usted. Ancina, que debo irme. Thank you.
El cimarrón. Anda por allá. Cimarrón. Ajá. Bueno, anda a buscarme agua afuera. Buenas, hermano. ¿Cómo anda Maya? Sírvame una ginebrita, bien cargada. Se ve que tiene buena clientela, ¿no? ¿Cómo le va, Reyes? Y usted sabe, no hay mejor lugar que el Lucero para comprar bueno y de buena calidad. Si lo dejará pelado, esta pobre diablo. No. No confunda, Reyes, no confunda, ¿eh? ¿Sabía lo que el Hortensio Flores? No, ¿qué le ha pasado? Que hace ya una semana lo pasaron por el cebo y le dieron de lonjazo que hasta por su madre pedía el desgraciado. Pobre diablo. Y diga, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron esos herejes? Los que trabajan para el Mirón. Dicen que le andaba arrastrando el ala a la mujer del hombre y que andaba medio alzado andaba. Y este mismo lo mandó a sentenciar. ¿Y cómo? Dígame una cosa, Maya. ¿Cómo dice para que lo sentencien por una hembra nada más? No, hermano. Lo que pasa es que es medio amigo del juez de paz. Y andan metidos en negocios raros, ¿vio? Van y van con las ganancias. Y entonces se deben favores uno al otro. Y así, el que no se mete lo dejan amasado, que hasta los hijos le quitan si no se meten en medio. Y dígame una cosa, Maya. Dígame una cosita, ¿la concesión sigue con el Mirón? Sí, pero ni se le ocurra, ¿eh? Al Mirón no aguanta que se le floreen con sus prendas. Eso depende de lo bueno del floreador, mi amigo. Usted no cambia más, Reyes, ¿eh? ¿Y para qué voy a cambiar uno? ¿Para qué voy a cambiar si de a poco nos vamos a ir secando, mi amigo? Mientras la vida aguanta el cimbronazo, para nada nos va a servir. Ando necesitando unas balas. Tengo lo que precisa, Reyes. Tengo.
que andaba necesitando mi amigo. Ya me parecía. Dígame una cosa, Amaya. Tan solo por curiosidad nada más. Quizás ha sido Almirón el que le ha quemado el otro boliche. Me parece, ¿no? Oiga, ¿usted es Mario Leche? ¿Y quién pregunta? Niño orquesta que está allá. Me dijo que lo venga a invitar a jugar baraja. Vaya y dígale que mida las latas, que hoy no estoy para hacer beneficencia. Pase que se mazo. La más baja se va a juntar con Mandinga. Y al cine vamos a quedar sin deuda. Saque. Será un gusto. Poné la lata en la mesa. No te irites, indio ladino. No te irites, indio ladino, que no te puedo apuntar entre los miradores. Gatillado una vez. No me hagas pensar en la muerte, que no le tengo ganas en tu vida. Ancina, que te tocó perder esta vez, indio bichoco. ¿Vio la cara de estos maulas? ¿Cómo andan los viejos amigos? Bien, Silverio. En la misma sincronía de siempre, hermano. Matones y matoñados. ¿Y dejando algunos pelados si se da la ocasión? Siéntese, amigo. Chupa ese trago. ¿Y cómo que no? ¡Pulpero! ¡Tiro un trago! ¡Amaya! ¿Saben que el asunto por estos lados está bastante caldeado, amigo? No estoy muy enterado, pero hasta lo que sé, sé que Almirón anda un poco hinchado, medio parecido con el juez de paz. Está metiendo plomo a todos los que se asientan. Anda quedando con tuito las cosas del gaucherío. He sabido que es alaya de ese yugo. Ajá. A veces me da ganas de... Pero ve, como estoy medio bichoco, ya no estoy para sacerdote. Solo queda aguantar el cimbronazo, ¿me entiendes, Silverio? Solo queda aguantar el cimbronazo, por eso estamos. Yo le corro cuando disparan, ¿sabes, Silverio? Si me dejan buenos cobres, no me importa. No me importa quiénes caigan. ¿Sabe una cosa, Silverio? Deje la charla fisiológica y diga una cosa. Ando necesitando algún criollo para hacer unos chavaquitos con yeguariz, con hacienda. Que no sea partidario del miedo. Que tenga algún flete, bueno. De confianza, ¿me entiende? Conozco uno. Hoy está de suerte, Reyes. Ve aquel acuadrado en el mostrador. Llegó hoy. Lo conozco, cachorro. ¡Celedoño! ¡Venga! Siéntese, Celedoño. Le presento a Mario Reyes, más conocido como el Cimarrón. ¿Anda con ganas de trabajar, mocito? ¿Tiene ganas de ganarse algunos cobres? Mientras sea para engordar el cinto, no hay problema, don Reyes. ¿Dispuesto a cualquier tirada? Da lo menos. Si total. Vamos a tomar algo prestado. Nos va a dar unos cuantos cobres. No es para chicarse, ¿me entiende? No, don Reyes. Mientras haya cobre, le metemos nomás.
Muy bien, aparcero. Calculo que debe de andar bien montado. Arriba un rayo, compadre. Mejor así, pues. Entonces hay trabajo para hacer, mi amigo. ¡Reyes, Reyes! ¡Ahí está, Isidro! La mierda. Diga que no viene para acá, Canejo. Viene con una tremenda escopeta. ¡Ramona! No te me acerques, Otreta, te voy a dejar duro. Pero no es para ser para tanto barullo, mujer. ¡Barullo, barullo! Me debes plata, me robaste mi caballo y tras de eso te fuiste con mi hermana a la iglesia. Pero, Ramona, yo no te robé nada. Tu caballo te lo tomé prestado porque te lo voy a devolver. Y tu hermana quiso que la saque de este pueblo roñoso. ¿Y no le pudiste decir que no, Sotreta? Sabes, Ramona, que nunca serví para decirle que en una prienda. ¡Prienda, prienda! ¡Te voy a matar, gaucho desgraciado! ¡Ah, la mierda! Parece que el asunto se ha escandeado, Silverio. Si Reyes no se raja, la Ramona lo va a llenar agujero. Hagamos una cosa, mujer. Oíme bien, Ramona. Ahora vas a agarrar la escopeta, te vas a ir para tu rancho. Y bueno, repensará que todo esto es una confusión, nada más. Que cuando vuelva, bueno, hablaremos del asunto, te devolveré el caballo, eso sí. Mañana, pasado, quizá cuando vuelva, podremos darle el hocico y charlaremos un poco de este asunto. Y iremos limando algún poco de aspereza. ¿Me entiendes, mujer? Mañana, pasado, pa' limar, hijo de perra. Al que voy a matar es a vos, gaucho desgraciado. Ah. Vamos, Silverio. Hay trabajo fuera de esta musiqueada. Y no le voy a poder pagar, parcero. Es brava la gringa. ¿Brava? Porque nunca la has visto. Corriendo en uno en pelota se prende más que un botón. Una cosa, Silverio. El tal Celedonio dijo que este tuguiano es un refusilo, ansina que me lo voy a quedar. Ando medio complicado con el alazán. Ansina que lo pasaré a buscar en un tiempo. Se lo dejo a su cuidado. Un cobarde de esa laya no merece tener un caballo como este. Se quiere quedar cuita con su tierra. Yo no le voy a vender a ese desgraciado. Me va a tener que matar ese hijo de perra. No le va a costar nada mandar a su matone. ¿El qué? Dice que ha contratado un entrerriano. Más malo que el diablo. No perdona ni mujeres, ni niños, ni viejo. Quédese quieto, aburrido.
Por favor, fue hombre de almidón. González, gracias por la información. Usted paga mejor que los desgraciados del gobierno. Espero que salga todo como se planeó. Y pegues unos días por ahí, unas vueltitas, si no quiere encontrarse con la muerte. ¿Y quién era la changa? El cimarrón, Amalio Reyes. Patrón, ya llegó el cimarrón. Hágalo pasar, no me tardo. Sí, señor. Gauna, ¿anda acompañado? Anda solo. Bien, meta nomás. No se olvide de hacer llegar la información a la comandancia. Ya sabe a quién tirar los tiesos. Así será. Siéntese que ya viene el jefe.
Así que se ha decidido por venir, Reyes. El viejo Ordóñez me dijo que si no lo agarraban los cazarrecompensa, usted no me iba a fallar. Yo no le voy a cabretear, mi amigo. Si la paga es la que dijo el viejo. Fancina, que desee mucho, vamos. Dígame qué hay que hacer. Más conociéndolo a usted, ¿a quién mierda hay que matar? Pero cómo no, mi amigo. No me palmé el tirón. Solo eso le digo. No me palmé. Se hinche, hombre. Son una cordialidad entre socios. Socio. Socio suyo. Solo soy un perro cimarrón que hace trabajo sucio para ella como usted. Si para andar bien en este país, hay que estar del oro corrupto. No se olvide de su frontuario, Reggie. Usted sabe bien que yo lo puedo ayudar. Digo una cosa, Almirón. Vayamos al asunto. Dígame qué chuseada tengo que hacer por usted. No hay nadie. No hay nadie mejor que usted, Reyes, para hacer este trabajo. Se necesitan hombres de sangre fría para arreglar algunas cosas que no solo comprometen al hombre, sino también a la política y a la economía de este país. ¿Qué hay que hacer? A una legua de aquí hay una patrulla moviendo ganado hacia sur. Van para una chacra de un tal Torres. Ese ganado no tiene que llegar. No me importa cómo lo haga, ¿comprende? ¿Y cuántos enlatados cree que son? ¿Cuántos milicos son? De 5 a 10. Y están muy bien armados. Alerta de cuatrero y otro tipo de malhechor. Está bien si las vacas no llegan. Pero diga, ¿qué hago con el ganado? Haga lo que quiera con el ganado. A mí me da lo mismo. Total, ya sabe a quién le va a caer la culpa. Al indio o al cuatrero. Me da igual. Eso sí, trabajo terminado se me hace perdiz si es que quiere conservar el pellejo. ¿Así será? Así será, Almirón. Ancina, que ha hecho trabajo terminado, cobre en mano, ¿está? Así será, Reggie. Tranquilo, que así será. Y dígame una cosa. Ando necesitando algún caballo para esta tirada. Ando con un tobiano medio cansado. Gloria, vaya y dígale a Gauna que le ensille una garantía. El overo rosado. Me basta con el frente de ensillar, no me cargo yo. Muy bien. Ya oyó. ¿Sabe qué, Almirón? Viniendo para acá, me encontré con una familia asesinada. Hombre, mujer, viejo. Yo no sé quién asesinaría con tanta hazaña. Uno medio tieso pronunció su nombre. ¿Sabe lo que pasa, Reyes? Todo lo que sucede acá en el pago me lo echan a mí. Y no es así. No tiene por qué ser así. Cada vez más asesinos andan dando vueltas por ahí. Virgencita, la pobreza es lo que hace esto. Y usted lo sabe bien. Tendrá noticia mía. Si Torre me vendía, su muerte no era necesaria. Diga que Paredes, a veces, se juega por lo que se juegan por él. ¿Y qué hay de la vaca? Si las vacas llegan a la chacra de Torre y los Torres están muertos, la tierra se la va a expropiar el gobierno. Entonces van a tardar, van a empezar a buscar los asesinos. Y ahí es cuando nosotros hacemos las papeletas para que las tierras sean nuestras. ¿Y qué hay de la repartija de Paredes? Ya me encargaré de él. Tiempo y paciencia necesitamos, mi amigo entrerriano. Sabe que no quiero que se aleje demasiado Reyes. No hay que confiar. Siempre hay que tenerle echado el ojo. Cuando quiera lo pasamos, patrón. No, todavía no. No tenemos que levantar sospecha. Es
Eso sí, cuando termine el trabajo, se lo entrego para que se entretenga. ¿Y usted cree que el cimarrón hará lo que usted le pidió? A Reyes no le asusta nada. A veces creo que ese gaucho es la muerte que anda por estos pagos. Patrón, gracias a tu fe. ¿Quiere mande dos a seguirlo? No, no hace falta. Eso sí, no levante sospecha y prepare dos caballos que nos vamos de un galopito para Azul. ¡Concepción! 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 ¡La mujer! Que ningún chato haya aparecido. Esta soledad hace hasta que las ánimas estén tranquilas. Me parece que no tendríamos que haber mandado a González para el Azul. Si nos atropellan con estos maulas, no sé cómo saldremos. Un trabajito que hacer. Compartiré las ganancias con ustedes. No es necesario que Niancul sepa tú y todo esto. ¿Y qué hay que hacer? Escuchemos qué tiene para decir. El plantel que trae mi amigo no tiene dueño. Fueron asesinados por la gente de Almirón. Por lo que sé, hay algo que tiene que ver con tierra. No sé más que eso, pero por eso, si los pasamos a Tuito, podrán quedarse con el bacaje. Yo me conformaré con la paga. Parece muy fácil. El único que se beneficia es Almirón. ¿Y qué de la miliqueada si nos cae en la toldería? Nadie sabe que he venido a buscarlo. Solo ustedes y yo. Ancina, que nadie sospechará de un chato. Cuanto más antes hagamos esto, mejor. ¿Está bien? Confíen. El único que la lleva mal en esta jugada soy yo. ¿Y ahora qué? Adentremos, canijo. Déjenlos recaudos y muenten en pelo. Caeremos por sorpresa. Ni se van a enterar que les caímos. Estamos bien armados, mi amigo. Déjenos rifle también. Déjenos rifle. Cuantos menos lleven, más podrán traer con los cuchillos. Con los cuchillos les va a sobrar. Si salimos bien, las vacas las llevamos para la toldería. Veremos, sí. Me gustaría que su hermano se lleve el bacaje. Pablo Niancul. Y quisiera que usted me acompañe. ¿Sabe, Silvano? Si salimos bien, lo acompañaré.
Más ayuda a matar el chifle y el hambre de mi gente. No perdamos tiempo. Están unas pocas leguas de aquí. Cuanto antes les caigamos, va a ser mejor. ¿Y cuántos son? ¿Los matamos a tuito? Unos 10 podrán ser. Podrán ser unos 10. Pero tendremos suerte si están divididos en alguna patrulla. No sé por qué estirarlos a tuito, pero esa fue la orden del hijo perro Almirón. Con quitarle el bacaje creo que bastaría. Pero hay algo más detrás de esto. Seguro la sucia política. Pero bueno, ¿qué dicen? ¿Me acompañan o se van a quedar esperando que el progreso los lleve de a poco a orillar un poblado? Las reservaciones no durarán mucho. Terminarán de esclavos y las chinas, sus chinas, terminarán de siervas de las viejas, de la alta sociedad. Antes muerto que mule huinca. Vamos, mi amigo. Espera, carancheada. Está bien, hijo. Sargento, mande dos soldados que allá viene gente. Sí, mi teniente. Soldado, vaya que viene gente. Dime, amigo, ¿ahora qué? Tuito los milicos tiesos. ¿Qué hacemos con las vacas? Asunto terminado, hermano. Así que ahora haremos muy fácil. Usted, mi amigo, se irá conmigo. Me voy a armar de un lindo rescadito y de un milico. Vamos para lo del Mirón. Mañana le caeremos. Medio cuando clarezca.
Será mejor que se haga perdiz. Porque si lo manotean, lo van a hacer montar el saíno, amigo. Primero tendrán que manotearme esos maulas. Usted sabe que la concesión está con Almirón. ¿Y que ese hijo de perra no va a dejar que se le acerque? Sí. Hey, Juna. Sé que no sé, tuve por allá, pero no la vi. Espero que ese zorro le pueda dar una mejor vida que yo. Yo no soy más que un miserable demonio andando por estas pampas. No le confío a ese hijo de perra. Yo tampoco, mi amigo. Yo tampoco. Y para peor le estoy haciendo favores a ese hijo de perra. Y por plata nomás. Por unos miserables cobres. Las reservaciones se terminarán pronto, Reyes. A los niños están arreglando. Sí, mi amigo. Siempre es necesario que alguien tenga coraje de mancharse con sangre. Sí, mi amigo. Pero no es bueno, ¿sabe? No es bueno que uno se ande engordando el cinto, matando cristianos. Y más si el cristiano que uno asesina es un inocente. ¿Me entiende, Silverio? ¿Qué hace pasar la noche y mañana sale con una fresca? No podré quedarme. Si se entera que ando por acá, no tardarán mucho en caerle. Y si caen, no la sacará barata. De seguro lo van a pasar. Creía que no voy a dejar a agarrar. Así nomás. Le dejaré la lanza unos días más, mi amigo. Lo pasaré a buscar más adelante si es que no está muy barrosa la cancha. Está bien, compañero. ¿Se necesita algo? Pues sabe. Hay otra cosa más que tendría que decirle. Pero si yo se lo he dicho a Maya, no tendría que soltar mi jeta. Ajá. Iván, ¿desembuchá? Desembuchá, negro de mierda. No. No es para mí el aviso. Yo creo que tendría que agarrar la concesión. Hice para el sur. Levantás un rancho y viví tranquilo. Viví tranquilo ahí. Ajá. ¿Sabe lo que pasa, Silverio? Yo estoy muy manchado con sangre. Y no es de hombre maldecir y llevarse una mujer como la concesión. No merece tener una vida perra como la que tengo yo. La concesión merece mucho más que eso. No se merece estar con un gaucho maldito como soy yo. Bueno, mi amigo, me estaré yendo. Tengo que ir para lo del Mirón, a ver. Quiero llegar antes que clare. Veo si le puedo cobrar a ese hijo de perra. Ancina, que quiero que me cuide bien el alazán. Cuídese. Yo me cargo del alazán. Una pregunta quisiera hacerle nada más y... nada más de oreja. ¿Qué fue lo que pasó con los finados en el buriche de Maya? Echame las culpas al Celedonio. ¿Al Celedonio? Lo fusilaron al perro. Cobarde. Ancina, que todavía no, ahora me lo voy a poder quedar igual. Era un pago por el gobierno. Cuídese. Me buscaban a mí. Su cabeza tiene precio. Espero que no se me duplique, porque hasta el cura Aguirre me va a entregar. Silverio, le sigo debiendo. No me debe nada. Y nos vemos para mi vuelta. ¿Quién anda ahí? Silvano. Marrón. ¿Cómo le ha ido, hermano? Date despierto. ¿Qué ha pasado? Date despierto, hermano. Estuve en lo de Silverio. Y nos anda siguiendo la miriqueada. Silvano, vamos para el Almirón. Nos encontramos en el claro, ahí cerquita del arroyo. Hagámosla rápida porque la miriqueada la tenemos atrás. ¿Me entendió, compañero?
Patrón, viene gente. ¡Fíjese! Tiene, Reyes. Gracias por los servicios prestados. Esta no es la paga que acordamos, Almirón. Quiero mi paga. Uno arriba de otro. Bueno, bueno. Me gusta ver escasear a un valiente. Acá tiene. Sabía bien que eras una puta, noté cómo te brillaban los ojitos cuando lo mirabas. Conozco a Reyes desde hace mucho tiempo, nada más.
Tengo un trabajito para encargarle, si quiere. No sé por qué olfateo olor a mierda el mirón en esto. Estoy seguro que querrá que le saque alguno del medio. Querrá que le mate alguno. Así de cobarde me lo imagino. Piense lo que quiera. ¿Lo conoce usted al juez de paz Paredes? Una de las tantas ratas que se acomodó con el gobierno para la repartija. Político, la peor miseria que ha dado este mundo. Y ni hablar cuando se alía con la milicia. Hace cagar al pueblo al gaucherío. Sí que lo conozco. ¿Hacemos trato? Ajá. Hacemos trato. ¿Sabe qué, Mirón? Lo que estamos haciendo son simple negocio. ¿Y quién me garantiza que después que tire ese sotreta yo salga vivo para contarlo? Eso depende de usted. A no ser que quiera seguir cuatrereando como viene hasta ahora. O termine en un cuartito de soga mugriento, con los caracuces gastados ya. Si hace este trabajito, tengo unos lotes sueltitos que le puedo ofrecer. Sea una cosa, Mirón. No soy potrillo guacho que hay gache, tuye, cualquier hojazo. ¿Me entiende? Comprende. Asina que en el yugo que me vea, siempre me jugaba. Y aquí estoy, vivito y sin alarde. Con no más que una vida perra por trabajar pa' hijo de puta como usted. En Azul, en Tapalquén, en La Esmeralda, en todo lado que tuve, aquí estoy. Asina que si quiere hacer un trabajito conmigo va a ser un simple negocio. Trabajo terminado, yo le traigo a Paredes. Muertito si lo quiere. Trabajo terminado, los lotes. Papeles en mano. Y además quiero agregarle una paga de 10 caballos para un socio que tengo conmigo. ¿Está bien? Hacemos trato. No se olvide, en el escritorio Paredes tiene unos papeles de unas propiedades y unas tierras. Y yo quiero esos papeles. Seguro que haremos negocio al mirón. Y quería decirle algo. ¿Cómo ha cambiado la concesión? Calculo que la debe tratar como una reina. Y por Paredes no se preocupe. Le echaré los papeles, la cabeza es Paredes. Muy muertito se lo voy a dejar. Actuito si es necesario. Ansina que, para mi vuelta, quiero mi paga. Los 10 caballos que le dije y los papeles los lotes. Si no, vendré por usted. ¡Laurina! ¡Que Reche lleve su toyano y me deje el overo! Si Reyes sale vivo en las paredes, páselo. Anda con uno de los hijos de Ñancul. Me da igual. Así que es momento de encontrar y fusilar uno por uno a quienes están provocando estos actos vandálicos contra el gobierno. Gauchos matreros, bandidos y cuatreros. No quiero ni un poquito de misericordia. Los quiero muertos. Mejor dicho, exterminados de este mundo que ha sido hecho para los hombres de bien. Ustedes, soldados de la patria, van a salir en busca de estas animañas. Y me van a traer su cabeza y quiero la de todos. Si es necesario, mate también a quienes los encubran. Además, si cruza salvajes por ahí, le pagaré doble. Y al que traiga el chino entero, 2 días de licencia. Quiero ese Amalio Reyes, aunque sea lo último que hagan en su vida. Por la patria, por el gobierno y por nuestro presidente Don Roque Sáenz Peña. Rompan fila, monten sus caballos y que Dios los cuide en el nombre de la patria. ¡Sí, señor! Tuito conoce su historia, Cimarrón. Eso dicen, compañero. Pero bueno, yo perdí demasiado en mis tiradas. Amigo, familia, cachorro. Pa' peor perdí lo lindo de ser un hombre bueno y honesto. Pero bueno, uno viene a este mundo para hacer lo que debe hacer. Yo me decidí a ser varón y guapo, pero en antes supe ser blando, bueno, dócil, hombre de familia. Hasta que un día la vida me arrancó de mis manos todo lo que más quería. Y me hice esto lo que soy ahora. Medio bandido.
No fue una lesión, ¿sabe? Solo fue la taba culera de la vida. Por eso no solo soy Cusco de Naide, ni Naide me va a mandar a los gritos. ¿Se dedica a esto, compadre? He pasado tantas amarguras, mi amigo, de cachorro que he andado hambriando. Por eso cuando muere cada una de estas animañas, me alegra. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno de esos estiran, o más que nada se los pasa, por otro lado significa que un puñado de hombres y mujeres no van a ser explotados. ¿Me comprende? Comprendo, cimarrón. Ajá. ¿Qué anda, doctor? Bien, bien. Me llama mucho la atención su presencia aquí en mi despacho. Usted sabe muy bien que su cabeza hacia afuera tiene un precio. Lo sé. Viene a entregarse. Usted quiere que lo absolvan por sus delitos. Usted sabe que siempre se necesitan hombres comprometidos con la causa y con el partido. Y más ahora cuando dicen que el voto será secreto. ¿Sabe qué, doctor? No es eso a lo que he venido. ¿Qué más puedo venir, gaucho matrero, con usted? Acá a mi despacho y no sepa pedirme un favor. He andado mucho, ¿sabe? Y sé que cargo penas en mi cruce. No quiero lavar pecado. Ancina que nunca me gustó matar sin razón. Me está faltando el respeto, le agarré un ataque litúrgico. ¿Qué va con eso? Los pueblos son llamaradas que encienden el progreso de las naciones, doctor. ¿Comprende? ¿Qué serían de los patrones y los peones del empacacho? ¿Y a qué carajo vino usted acá? ¿Sabe, Paredes, que de la llegada de los fusiles? De la llegada de los fusiles nos hemos aguachado los vacones. Pero siempre vienen por si la duda, por si la pólvora se moja. ¿Usted está loco si piensa que va a venir a mi estancia, faltarme al respeto y irse así como si nada? Yo me voy a ir de su estancia, Paredes. Thank you.
Ya sabes cómo es todo esto. Yo quiero que me limpies la zona de los gauchos, matreros, ladrones y principalmente de ese, el cimarrón, que dicen que ha matado al juez de Paz Paredes. Después puede haber una recompensa, algo, porque hay mucha tierra para repartir. Seguro, doctor. Me encargaré yo mismo si es necesario. Bueno, espero que cumpla con su cometido. Vida. Yo también quise trepar, pero afirmado desde el suelo, ni una rama pude alcanzar. Y aquí estoy, rajuneando el tronco, sobreviviendo nomás. En el árbol de la vida, yo también quise trepar. Y aquí estoy bien abajo, mirando cómo se hace para trepar. A un muchachón joven lo vi comentar. Él sí se iba para arriba como pompón de cardo nomás. Ah, yo tengo estudio, decía. El trabajo de brazo no vale de nada, decía. Tienen que trabajar nomás. Él sí se iba para arriba como pompón de cardo nomás. Y sigo estando acá abajo, mirando cómo se hace para trepar. Y he visto con inmensa tristeza que hay que pisar el lomo de los que más abajo están. Y cuanto más lomos se pisen, más alto se puede trepar.
hay que pisar el lomo de los que más abajo que están. Otros más educaditos, aunque te mientan al hablar, te dicen, si vos me pones el lomo cuando yo esté arriba, yo te voy a ayudar. Y siguen pisando lomo y remintiendo nomás. En el árbol de la vida yo también quise trepar, pero afirmado desde el suelo ni una rama pude alcanzar. Y aquí estoy rajuneando el tronco, sobreviviendo nomás, y abrazando esta guitarra. Aquí estoy. ¡Quieto todo! ¡No se mueva nadie, carajo! No vamos a perder tiempo con esto. Mientras más rápido colaboren, más rápido nos iremos. ¿Qué muchos aura? Solo estamos pasando el rato. Usted debe ser el tal Silverio. Soy yo. Tienes que hacer con respeto al coronel. Gaucho mugriento. Sé que está ayudado en Cimarrón. Tiene la posibilidad de salvar su pellejo si coopera. No soy ningún buchón. Solo me interesa saber dónde está o dónde se esconde. ¿Va ese hombre? Yo voy, por eso. No existe más, se le apagó el candil. ¡Hijo de perra! ¿Sabe dónde está Reyes? Su puto culo, coronel Richard. Y así le paga a la patria. Verán cómo la patria le paga a ustedes. ¡Sosa! Sí, señor. Sabe lo que tiene que hacer.
Decime quién te mandó, hijo de perra. Almirón. Ah, Almirón. Almirón, así que no me pensaba pagar, hijo de puta, ¿no? No me pensaba... A estar muerto Paredes, se queda propiedad de todas las tierras. Ya tiene todo ordenado ahí arriba. Y decime, mugriento, ¿dónde está la Concepción? La paliza que mastica esa hembra. No se la medicina ahí, en este mundo. Se la llevó para la estancia de la Alborada. Decime una cosa, Carancho. ¿Quién mató a los Torres en la Acacia? Fui yo, ha pedido al Miro. Anda a buscar a la Concepción. Decirle que Amalio Reyes la anda buscando. Que salga por el lado de atrás. Anda. Thank you.
¿Cómo estás, mujer? No tortures tu alma. Ese perro lo merecía. Sí, sí, pero yo nunca había matado a nadie. Tampoco quiere decir que lo tenga que hacer de vuelta. Gracias por sacarme de ese calvario, Amalio. Cuando él se entere, no nos dejará tranquilos. Nos mandará a seguir por ese sucio entrerriano. Sabes que eso no va a pasar. Nos iremos juntos. Tengo un amigo, profesor, un político, mejor dicho, que me ofreció con Chavo para trabajar con la hacienda, en los corrales. Iremos, nos levantaremos un ranchito y lo blanquearemos juntos. Eso sí, si vos querés. Sí, voy. Sí que voy con vos. Pero hay algo más que tengo que decirte. Y bueno, desembucha. Quiero escucharte. Tengo un hijo. Está con Amaya. Y vos sos su padre, Amalio. ¿Y cómo nunca me lo dijiste? Nunca más te vi. Le quise dar un futuro, pero me equivoqué. Con razón el Silverio. Me dijo que Amaya me tenía que decir algo, pero no me lo dijo. Yo se lo pedí. Fue para protegerlo a él y a vos. Hubiese sido un infierno que lo usen para atraparte cuando te están buscando, que estás metido en esas cosas. Siempre te están buscando, a alguien le robaste o le mataste a algún familiar. Sí, tenés razón, mujer. Ahora lo hecho, hecho está. Sabes que nunca dejé de quererte, mujer. Si hasta en los sueños más profundos florecía para sacarme de las manos del mismo diablo. Yo siempre te quise y te sigo queriendo, Amalio, pero... A partir de hoy, serás la luz que ilumine mi alma. No, no, será fácil con... Yo me encargaré del mirón. Buscaré la forma de que no nos sea un tábano molesto. ¿Qué vas a hacer? Sé lo que tengo que hacer. Ancina, que iremos para lo de Amaya. Te dejaré unos días y bueno, para mi vuelta, iré a ver el tema del trabajo en los cerros y para mi vuelta volveré a buscarte. A vos y al cachorro. Está bien. Ahí llegó la Concepción. Avísela al Tata. Está detrás de los corrales. Thank you.
tu papá. ¿Cómo dice que anda, muchacho? Y dígame cuál es su nombre. Lázaro. Lázaro. No, hombre, más gaucho. Ancina, que usted deberá cuidar a su madre por unos días hasta que yo vuelva. ¿Sabe bien? ¿Sabe quién soy yo? Sí. ¿Quién soy? Sí que soy su padre, mi amigo. Esperemos que me salga buen gaucho. Deme un abrazo. Vaya y cuide a su madre. Para mi vuelta nos iremos para un lugar mucho más lindo que este. Sea buen hombre. Siempre, ¿me entendió? Ajá. Vaya. Amalio. Prométeme que vas a volver. Sí que voy. Dice que sabe dónde está el cimarrón. ¿Ah, sí? ¿Así que usted sabe dónde está el cimarrón? Sé que hay recompensa por el tal Reyes y yo sé dónde está. Diario, diario, última noticia. Asesinaron al juez de paz. Dice que fueron sus enemigos. Diario, diario, última noticia. Ahora que Paredes está fuera de juego, vamos a tener más lugar para empezar a negociar y compartir cosas. Usted crea, Almirón. Usted sabe que... comprenda. Diario, diario, última noticia. ¡Qué tragedia! Sabía que andaba por estos lados, Almirón. Una comadreja como usted no es muy difícil de rastrear. Quiero contarle que el tema de Paredes ya está solucionado. Así es que quiero mi paga. Espere, mi amigo, espere. Sé que podemos llegar a un acuerdo. Ahora que Paredes está enterrado, yo voy a tener el poder. Y usted puede tener un buen puesto en la causa si se queda conmigo. Yo le advertí. No se meta con la concesión. Ante el fierro o el fogonazo no hay poder para esconderse. Además, la causa
La causa. A mí me importa una mierda. El caballo está en la tapera.
¡Dale! ¡Dale, gaucho matero, hijo de perra, cuatrero! ¡Amarralo y llévalo para el caballo! ¡Ay, hijo de perra! ¡Richard, hijo de puta! ¡Se vas a pagar! ¿Sabes? Ha terminado tu día, gaucho rastrero roñoso. Richard. Coronel Richard. Si el asunto en este país fue colonizar y juntar pueblito, va a ser criollo de pura cepa y dispuesto a matarlo como el mismo indio. Le digo algo, coronel, que... Que el miedo a los milicos, hijo de puta, como usted, es que el mismo pueblo se le hinche, que el mismo criollo se le hinche. Le digo que ya vendrán muchos cimarrones, ¿sabe? Muchos cimarrones que buscarán independizar, emancipar a esta patria de milicos, hijo de puta, hijo de perra, y políticos corruptos como usted. Y con mi muerte, usted, Richard, no está matando al último cimarrón. Está matando solamente a Mario Reyes. Porque la patria está llena de cimarrones. Y vendrán con el tiempo. Y no olvide. No olvide, Richard. No olvide que los pueblos son llamaradas que encienden el progreso de las naciones. Máteme, canejo. Máteme, canejo, que estoy preparado y tengo todas las pelotas para eso. No te olvides, mandinga, que el coronel Richard te desplumó. Thank you.
Entrá, hermano. Nos están esperando los muchachos. Ajá. Vayan preparando el auto que ya voy. Thank you.